continuando con esta casa, no es hotel, hablando del tema de los sucesos en Apolo. Marcela, estos hechos se dieron porque el problema es la coca excedentaria, ¿no? ¿Tienes algún estudio, alguna idea de cuántas son las hectáreas de coca que deberían producirse en Bolivia? Mira, Susana, los hechos de Apolo nos muestran y nos enseñan una complejidad agravada, transformada en nuestro país, pero no es suficiente quedarnos en Apolo. Debemos mirar el caso de Cutipa con aparentemente la venta de coca excedentaria o la desviación de coca excedentaria, que no es poco. Estamos hablando, de acuerdo a los datos de la denuncia, de alrededor de 43 mil toneladas de hoja de coca. Por el otro lado, el país en las últimas semanas también ha conocido la denuncia de la relación de dos diputados del Movimiento al Socialismo con un súbdito libanés acusado de tráfico de cocaína desde Bolivia. Es un complejo que nos da cuenta de las transformaciones de lo que significa esta red de bandas delictivas, tráfico de cocaína, producción excedentaria de la hoja de coca. Ahí estamos esperando un estudio que fue encargado por la Unión Europea, que es parte también de la información y que fue parte de un acuerdo con el gobierno desde el 2007 para decirle al país, en el marco de una línea de política que estableció el gobierno de Evo Morales, de establecer una estrategia de lucha contra el narcotráfico y de revalorización de la hoja de coca. ¿Qué significa revalorizar la hoja de coca? Significa sacarla del circuito del narcotráfico y de toda la red delictiva que trae consigo. Gracias, Marcela. Sobre el tema, José Antonio, ¿qué es lo que está pasando con nuestra lucha contra el narcotráfico en relación, por ejemplo, a Perú, Bolivia? ¿Cuáles son los datos que se tienen concretos de cuál es la cantidad, pues, de coca excedentaria que tenemos efectivamente en el país? Hay dos visiones, ¿no, Susana? Una objetiva, con los datos que se pueden verificar, y otra subjetiva, interesada, ni siquiera política, sectarista, que trata de confundir a la opinión pública. Por eso es bueno verificar lo que está pasando en el terreno con documentación. ¿Quién asevera que Bolivia no tiene una política eficiente contra las drogas, que Bolivia ha fracasado en la lucha contra el narcotráfico? Es el gobierno de Estados Unidos, que anualmente presenta sus informes y que, pese a la existencia de datos objetivos que vamos a mostrar, viene diciéndonos, como repiten algunas personas aquí, que Bolivia ha fracasado en su lucha contra el narcotráfico. ¿Qué dice este informe en la página 102? Inicialmente dice que Estados Unidos estima que aproximadamente 1% de la cocaína decomisada y probada en Estados Unidos se origina en Bolivia. Pese a eso, nos desertifican, nos aplazan, nos dicen no hay política coherente de lucha contra las drogas en Bolivia. El narcotráfico está inundando las instituciones de Bolivia. Este informe, no obstante, tiene algunos aspectos que hay que reflejar y hay que hacerle conocer a la opinión pública. Por ejemplo, nos dice que de acuerdo con el seguimiento que se ha hecho a la lucha contra las drogas, pese a que te desertifican como país, reconoce el informe de Estados Unidos que la FELCN consiguió numerosos éxitos destacables en 2012, incluyendo la múltiple destrucción de laboratorios de cocaína en el Parque Nacional Carrasco y la región de Yapacaní. También reconoce Estados Unidos, el país que dice que hemos fracasado, reconoce en su informe oficial que la FELCN arrestó y enjuició a 4.317 individuos en 2012, lo que representa un incremento del 10% con relación a los 3.930 procesados en 2011.
¿Qué más dice Estados Unidos? El año pasado reconoció que el gobierno boliviano arrestó y enjuició a 3.950 personas por delitos de narcotráfico durante el año 2011. Cifra que representaba un incremento del 5% con relación al año 2010. Es decir, hay más arrestos, mayor interdicción, pero te aplazan. La objetividad te demuestra que estás luchando contra el narcotráfico, pero te dicen, no hay política coherente, no se está luchando contra el narcotráfico, estamos fracasando en la lucha contra las drogas. ¿Qué es lo que Estados Unidos también reconoce? Que los fiscales consiguieron sentencias condenatorias en 430 casos de narcotráfico en los primeros 9 meses de 2011. Eso representa un incremento de más del doble de los 185 casos llevados a estrados judiciales el año 2010. Es decir, hay una mayor cantidad de procesados. Pero igualito, te dicen que te has aplazado, te desertifican, como hace aquí algún sector de la oposición. El 2012 se registraron 465 sentencias por narcotráfico, 35 más que los 430 casos procesados con fallos condenatorios los primeros 9 meses de 2011. ¿Qué es lo que además dice este informe, el informe de Estados Unidos? Un poquito de paciencia, fíjense. En relación a Colombia, en este informe mundial, dice, Colombia sigue siendo uno de los productores y exportadores más grandes de cocaína, así como proveedor de heroína y marihuana, de acuerdo con el programa Antinarcóticos 2010 del Departamento de Justicia. El 95.5% de la cocaína incautada en los Estados Unidos se origina en Colombia. Entonces, ¿por qué te desertifican? Y ahí quiero responder lo que acabas de preguntar. ¿Cuál es la extensión de coca en estos países? Veamos este cuadrito. Para que no haya reflejo, lo vamos a poner así. En Colombia, el año pasado, el informe del año pasado con relación al 2011 determinaba la existencia de 64.000 hectáreas. En Perú, la existencia de 62.500 hectáreas. Países donde no se registra el consumo tradicional de coca, países donde la gente no challa con coca, no picha coca, no utiliza la coca en su interrelación social, como pasa en Bolivia. En Bolivia, donde tenemos 58.465 hectáreas, que es mucho más inferior, y de donde el 1% de cocaína llega hasta Estados Unidos, se registra la famosa desertificación. Gracias, José Antonio. Antes de entrar con el viceministro, quiero volver contigo, Marcela, sobre los datos internacionales. Bueno, me parecen datos oficiales, coherentes, pero desubicados, porque funcionario del gobierno del Estado Plurinacional, que seguramente también lo acompañó a Tuto Quiroga, a dar su informe al Departamento de Estado, porque de lo que yo recuerdo fue el único presidente que fue a dar un informe al Departamento de Estado, y seguramente de ahí viene esa resaca que hoy nos presenta José Antonio, porque el país está viviendo otra realidad, y él lo dice, 1% solamente va a los Estados Unidos, y el porcentaje que va de cocaína a Europa también ha disminuido. La realidad es diferente, decía al inicio de mi intervención. La realidad es que la articulación de el primer, el segundo y el tercer país, Colombia, Perú y Bolivia, que producen pasta base de cocaína, se articulan hoy con el segundo consumidor de cocaína y pasta base, que es Brasil. La realidad nos está diciendo que el crimen organizado, y voy a usar palabras del ministro de gobierno, de sicarios, de bandas, que son base fundamental de la inseguridad ciudadana que conocemos todos los días, que enlutecen la vida y las familias en este país, está instalada en la región, y no lo decimos solamente nosotros. Lo dicen estudios de expertos peruanos, colombianos, que dicen la realidad geopolítica de la instalación de redes de narcotráfico se ha trasladado. Ya no es Estados Unidos, ya no es Europa, es la región. Por eso marca una diferencia, es decir, que la cadena del tráfico de cocaína con su fase
que el propio gobierno lo ha mencionado, ha hablado en el caso de Apolo de bandas organizadas casi militarmente. Uh-huh. Estamos hablando de una realidad que se instala ante el riesgo de una instalación cotidiana, uh-huh, como lo estamos viendo en los casos de sicarios, de ajuste de cuentas en las calles, de secuestros en nuestro país. Gracias. Por tanto, es otra realidad la que nos ha mencionado, seguramente viene del gobierno de Tuto. Gracias, Marcela. Sobre esta última intervención, viceministro, era donde quería, quería preguntarle a usted. ¿Se puede, erradicar, se puede luchar contra el narco sin erradicar? ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué es lo que está pasando con este tema de las mafias organizadas? ¿Cómo está actuando el gobierno? No, primero que nada hay que aclarar que no se ha establecido nada de lo que ha significado bandas organizadas, ¿no? Se han dado hechos, ¿no es cierto?, aislados. En ningún momento se ha confirmado en Bolivia la presencia, como mucha gente habla, de bandas organizadas, ¿no? Hay grupos que sí, por su quehacer y el resultado del delito que cometen, existe una cierta conexión con el tema de lo que ha significado el narcotráfico. Caso sicario, no estamos hablando de sicarios en plural. Este último en Santa Cruz ha habido un hecho, evidentemente, donde ha utilizado ese concepto que es el más claro. Porque sicario es aquella persona que mata a alguien, ¿no es cierto?, por un tema de venganza o particularmente por dinero, donde puede estar involucrado un tema de narcotráfico. Uh-huh. Ese es un sicario, ¿sí? Pero sicarios, a ver, quisiera que me aclaren cuántos sicarios. Porque si hablamos en plural tendríamos que hablar de muchos sicarios, ¿no? Entonces, tampoco hay eso. Otros han ido utilizando el concepto de carteles, ¿no? La presencia de Bolivia. En ningún momento se ha evidenciado con claridad y con pruebas contundentes de que existen esos carteles. ¿Que gente que puede estar ligada a eso? Sí. ¿No es cierto? Es más, que esa gente que ha venido acá ha fracasado en sus hechos delictivos, porque han sido capturados, han sido detenidos, hoy sentenciados en algunos casos y en otros todavía en investigación. Muchos de los casos han sido esclarecidos. O sea, los resultados de la lucha contra el crimen se están viendo hoy, ¿sí?, con varios planes, por supuesto que eficaces y eficientes en lo que ha significado y significa esta tarea de la lucha contra el crimen. ¿Cuáles son esos planes? ¿No? El último plan, por ejemplo, aplicado en nuestro país a nivel nacional, el plan Chachapuma, ¿no?, que está permitiendo la baja de los delitos, ¿no?, y el control, uh-huh, y la presencia del Estado a nivel nacional a partir de nuestra policía, a partir del acompañamiento del Ministerio Público por parte de los fiscales, uh-huh, y otras instituciones que tienen que ver con el tema de la lucha contra el delito y del tema de seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Entonces, eso se está llevando adelante, lo estamos haciendo. La presencia del Estado está en muchos lados. Ahora, Santa Cruz, evidentemente es un problema serio, por muchos factores, ¿no? No solamente la falta de presencia de policía en el lugar. El otro día ha habido una marcha del Comité Cívico, al cual yo le he felicitado y me he adherido a la conclusión a que han llegado. Y esa conclusión la he ido repitiendo yo muchas veces. Yo soy comandante de Policía Departamental en Santa Cruz, uh-huh, 2010 y parte del 2011, ¿no? Y lo he repetido con mucha claridad y con mucha vehemencia de que autoridades, todas, en su generalidad, ¿no es cierto?, y de cualquier sector político, se adhieran a esta lucha. Y no solamente critiquen, ¿no? Uh-huh. He llamado, quien sabe, a la reflexión y al apoyo de muchos medios de comunicación que no lo han hecho, ¿sí? ¿Por qué se ve un tema de una presencia y un factor subjetivo, ¿no?, de la falta de seguridad,
esa sensación de inseguridad. Pero ¿cómo no vamos a crear inseguridad si inclusive algunos medios, ¿no es cierto?, perdón la expresión, es desayuno, almuerzo, té, cena, de un hecho. Y al día siguiente, y le voy a hablar como buen quechuista, porque yo soy de Sucre, ¿no? Y al día siguiente como joñichi, o sea, como comida guardada, ¿no? Desayuno, nuevamente, almuerzo, té y cena. Repetitivo del caso, queriendo mostrar una gran inseguridad. Y que lo están utilizando de manera política. Mire, varios partidos políticos, que aparte de policía soy politólogo, ya han ido presentando temas de lo que es relativos a la seguridad ciudadana como plataforma de gobierno. Pero no es porque esté en este momento en función de gobierno, pero ¿qué gobiernos han aplicado políticas claras en lo que ha significado la lucha contra el crimen? Hoy tenemos una ley de seguridad ciudadana que comparte el tema de las autonomías, ¿no es cierto?, y esa responsabilidad compartida del gobierno central, gobierno departamental y gobierno municipal. Gracias, viceministro. ¿Sí? Yo quisiera un poco que volvamos al tema de lo de Apolo. Marcela, hay una preocupación por el tema de qué pasó en Apolo, ¿no? Si esto fue una emboscada, si se trató de un enfrentamiento. Desde tu punto de vista, ¿estos muertos son responsabilidad del gobierno? Desde mi punto de vista, estamos esperando una investigación seria, clara, transparente. Recordando que la presidenta de la Cámara de Diputados boicoteó la posibilidad de la conformación de una comisión multipartidaria para, usando la ventaja de ser presidenta, imponer una conformación a partir de presidentes de tres comisiones, que vaya casualidad, tres que son presidentes militantes del movimiento al socialismo. Eso no le hace daño al movimiento al socialismo solamente, le hace daño al país, porque el país necesita saber la verdad. Desde la posición del gobierno ha afirmado que se trata de bandas casi militares. Estoy repitiendo, palabra sicario, palabra bandas, vienen del Ministerio de Gobierno. Ministro de Gobierno ha afirmado que se trata de bandas organizadas. Es más, el presidente ha hablado de extranjeros que estuvieran utilizando a campesinos de Apolo para generar ese grado de violencia y, por tanto, de ser responsables de la muerte de cuatro efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Gracias, Marcela. José Antonio, volviendo contigo, ¿cómo es el tema de esta investigación? ¿Qué es lo que está sucediendo por ese lado? Antes ha habido una alusión, yo quisiera responder a Marcela, que habla de una resaca, creo que se está proyectando. No soy yo partidario de hablar de resacas porque no mezclo el trabajo con el trago, ni me gusta asistir en estado de ebriedad a cumplir mis responsabilidades. Y resaca del pasado, yo no he sido parte de ningún gobierno neoliberal. Si van a criticar que fui parte de una agrupación ciudadana de oposición en la Asamblea Constituyente, yo voy a pedir, Susana, que hagamos cinco programas para cinco partidos, cinco siglas, que podemos criticar el otro lado, aquí a la diputada, a su partido. Tenemos que salir de esa intención de ensuciar el debate, porque esta casa no es hotel y tampoco un bar. Para seguir demostrando, en esta parte quisiera concluir con la parte de los resultados de la lucha contra las drogas, para luego ingresar a Apolo, si me permite. ¿Qué es lo que hemos logrado hasta el momento? Y esto hemos decidido de dividirlo nuevamente con base en informes objetivos, que no son elucubraciones ni suposiciones inventadas. ¿Qué es lo que se ha incautado antes con la DEA del 2000 al 2005? 55 toneladas de cocaína. Marihuana, igual, 94 toneladas de cocaína. Vean ustedes ahora cómo ese número se incrementa de 55 a 198 y de 94 a 5.525. La destrucción de fábricas y pozas. Fábricas destruidas, 10.621 a 36.292. Pozas destruidas, 15.112 a 46.596. Todo esto se logra, Susana, con pleno respeto a los derechos humanos. En la época neoliberal, la época donde
los partidos aplicaban la erradicación violando los derechos humanos. 28 muertos, 468 heridos. Actualmente, en esta política de concertación, de control social, pleno respeto a los derechos humanos. Si alguien está sintiendo resaca, nostalgia por el pasado, debe ser que debe estar extrañando esas violaciones a los derechos humanos. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Con control social desde el 2006 al 2012, se han erradicado, tenemos un total de 58.465 hectáreas. Hemos erradicado del 2011 al 2012 27.700 hectáreas, que se tenía en 2011 al 2012 25.300 hectáreas. ¿Qué nos da esto, Susana? Un promedio de erradicación de 3.000 hectáreas por año en los últimos 3 años. Esos son resultados que no se pueden obviar, no se pueden ignorar. En este momento ingresaremos a Apolo, pero es necesario aclarar eso y recordar que estamos hablando con documentos objetivos que se pueden verificar, no con elucubraciones que se generan posiblemente desde la limitación de un curul parlamentario. Gracias, José Antonio. Antes de empezar con Apolo, porque sí me interesa que desarrollemos el tema de Apolo, vamos a un corte. Quédese con nosotros que volvemos a hablar de qué pasó en Apolo, en esta casa no es hotel.